Y objetos que trajeron consigo. De recuerdos imborrables de otra parte del mundo. De costumbres que superaron el paso del tiempo y hoy forman parte de nuestra cultura. En otra parte la vida. Inmigrantes en San Luis. Cabaitú, soy parte de la colectividad vasca, soy también parte de la del Centro Vasco de Euskal Etxea Villa Mercedes. Mi acercamiento a esta casa fue principalmente por la parte familiar en sí, que me interesaba saber de dónde venían mis ancestros. En realidad se sabe muy poco en cuanto a mis abuelos en sí, ya que no hay nada escrito específicamente, sino todo a través de lo oral. Se sabe de que la que vino en principio de 1850 aproximadamente es una vasca que de nombre le decían la Vasca Cabaitú. No sabemos el nombre, pero sí la Vasca Cabaitú. Esta señora, la Vasca Cabaitú, se ubicaba principalmente estaba al sur de San Luis. De ahí en más es que, bueno, todos se vienen al norte de San Luis. Pero de Cabaitú precisamente se conoce únicamente hasta ahora, lo que sabemos aquí en la Argentina, acá al sur de San Luis. Tenía mucha relación con aborígenes, entonces digamos que también puede que exista una relación entre aborígenes y esta vasca Cabaitú. Con el mismo ataque del principio. Cuenta en realidad que ella tenía tropillas y que unos de los aborígenes podría haber sido un cacique en realidad, y que también llevar el apellido de ella, como existió en otra época donde aborígenes se colocaban los apellidos de europeos.
Como toda vida de campo, es gente que se levanta muy temprano. Es un lugar que no es llano, sino que es con montes. Entonces, andan muchísimo subiendo, bajando y tienen un desayuno muy abundante de muchos cereales. Todo también cosecha de ahí del mismo caserío. El pan que se hace es también fabricado en el mismo caserío. Entonces, es todo realmente mano de obra de la casa. Y es mucho la vida de campo se lleva allá. Más en aquel entonces, que era todo vivir solamente de lo que se hacía y se cultivaba en la casa. Camerata de la Luna, bueno, es un grupo que fue creado allá en el 2003, por una cuestión de que éramos cinco personas, con la necesidad de crear un grupo que hiciese música coral netamente, no fuese tanto popular como ya veníamos haciendo en otras agrupaciones quizás, sino que fuese algo coral propiamente dicho. Hay una diferencia entre música coral popular y música coral hecha para coros. Tiene sus diferencias musicales. En música renacentista, barroca, pasar por bueno, todos los periodos, clasicismo, romanticismo, y hasta llegar a la música contemporánea que fuese netamente producida para coros. Zetas la pronuncian como las eses, entonces tiene más similitud. Nos ha pasado, por ejemplo, de que cuando hemos ido allá, o algún vasco que ha venido acá y nos ha escuchado, dice: pero es que yo los escucho y parecen de allá. Y nosotros no notamos la diferencia en realidad. Les preguntamos cómo es, cómo se pronuncia, o sea, todo lo que corresponde. Pero dicen que está muy bien pronunciado y que no hay diferencia en sí. Pero ya todo lo hacemos con fonética. Entonces empezamos por unos himnos. Después seguimos por unas canciones populares. Y ya después tomamos a compositores más reconocidos donde llevaran otras obras con mayor complejidad. Después, el otro himno, que ese es el que nos llega primero a nosotros, a nuestras manos, es Agur Yaunak, Adiós Señor. Eso es un himno más antiguo que ellos tienen. Agur Yaunak repite constantemente: Adiós Señor, Señor, adiós, que Dios los tenga, ¿no? Y es un himno muy cortito, muy simple, que nos gustó musicalmente por su simpleza también. Y nos pasó de que cuando venía alguien acá y lo recepcionábamos, le cantábamos ese himno, cuando venía alguien del País Vasco. Y se emocionaban mucho y para nosotros era como una canción más, ¿no?
no tomábamos la noción de lo que era realmente como himno. Y cuando fuimos allá en el 2009 al País Vasco, lo volvimos a cantar como parte del repertorio, pero ya al finalizar o al comenzar los conciertos, en realidad fue. Y vimos que la gente se ponía de pie apenas empezábamos a cantar. Ahí te entraba una emoción porque ahí realmente lo tomabas y decíamos, es un himno, que acá no nos dábamos cuenta. Pero allá al empezarlo, al ver que la gente se ponía de pie, era realmente emocionante. Y es muy simple. Agur jaunak, jaunak agur, agur teti, dana jankoa, inakire, zueketak, maiguerem. Agur jaunak, agur, agur teti, dana jankoa.